Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. A ver si probamos el audio, si me pueden escuchar. Let's begin. Vamos a ver si damos inicio a una clase más de este módulo. This is the class number 14. Sería la clase número 14. Creo que pueden escuchar que estoy todavía un poquito con voz un poco afónica, ¿verdad? Pero igual, vamos a dar inicio y esperando que los demás se puedan conectar pronto. Okay, so we're going to see who do we have here. Vamos a ver quiénes tenemos por acá. Hey, Alexis, good evening. How are you? Hi, teacher. I'm fine. And you? Okay, I'm kind of sick. I have sore throat. Tengo dolor de garganta y eso me hace tener voz de adolescente. So, what about the other here? How Karen? Good evening, Karen. Good evening, teacher. At home, ya en casa. Yes. Okay, that's perfect. I like to hear that. Okay, and we have also Edwin. Good evening, Edwin. Hi, teacher. Good evening. How are you tonight? I am perfect. You're perfect, okay? That's nice. Yes. Okay, we're going to wait a little bit for the others. Vamos a esperar a los demás. No sin antes recordarles, pues, que estuvimos trabajando con estas frases, ways to say yo también, formas de decir yo también, y aquí recuerden que tenemos el me too y el so am I o el so do I. Hello, Eliel. Hello, teacher. Hello, my friend. Cuéntame. Okay. solo que estaba viendo lo de los speaking activities, ¿verdad? Sí. Pero quizás en su momento se lo voy a consultar ya cuando esté en el lugar para perfecto, que me cuando dé una lleguemos ahí, explicación más. entonces. Para que. Ajá, correcto. Okay. Excelente. No sé por qué apareció ese emoji ahí. Lo siento. Ok, no problem. Thank you, Eliel. Bueno, ya vamos a llegar a eso, ¿verdad? El apartado de las speaking activities. Y ya teníamos acá, ¿verdad? El me too, o el so am I, o el so do I, ¿verdad? Entonces ya creo que tenemos bastante claro eso para decir yo también. Lo podemos decir de dos maneras. De igual tenemos words with B, palabras con la letra B. Las he ordenado en forma, digamos, relativamente ordenada con las vocales, ¿verdad? Para que sea más fácil para nosotros notar la diferencia del sonido de las vocales. Aquí tenemos la primera, que es bar, luego tenemos bear, beer, bore, y en este caso se pronuncia sin la I, bird, como si la I no existiera, solo fuese la B, la R y la D, bird. Entonces, esa es la clave para pronunciar este pájaro, bird. Se puede. Solo que, porque si dicen beard, estarían diciendo barba. La pronunciación es entonces, esto es beard, ¿verdad? Como, perdón, se escribe como oso y se escucha como cerveza, pero con D. Entonces, la clave para diferenciar es que
Oso se dice bear. Cerveza se dice beer. Así como se escucha, beer. Barba se dice beard, con D al final, beard. Y pájaro se dice bird. Los dejo un momento, si gustan, toman captura o se pueden anotarlos también. Si gustan, mejor se los voy a anotar para que tengan una mejor claridad. Sería de esa manera. Podemos ver acá. Bear. Aquí es beer. Aquí es beard. No sé si notan. Cuando es beer, queda como la R así sonando beer. En cambio, barba es beard. Hay un corte. Beard. Y pájaro, como les comento, sin la letra I, solo se dice bird. Así que no sé si tenemos dudas con respecto a esas palabras. Creo que no, pero. Yes. Pues está un poquito difícil para entender, o sea, para expresarlo. Estas más que todo, porque las anteriores están como un poquito más fácil. Porque como está bar, bear, beer, board, bird. Estas sí, pero se las digo de esta manera para por si se encuentran alguna vez, pues una de esas palabras tengan una pequeña noción. ¿Ok? Bien, continuamos entonces y voy a pasar a la lista de asistencia. The attendance list, la lista de asistencia, la voy a pasar y necesito que me digan cualquiera de estas frases. What time is it? What is the time? Do you have the time? Excuse me, do you know what time is it? Could you tell me the time, please? Así que cualquiera de esas frases pueden comentarlas cuando escuchen su nombre. Permítanme. Muy bien, comenzamos con Alexis Brandon. Hi, teacher. Thank you, Christian. Daniel Bonilla. Hay que decir por Ah, sí, oración. Alexis, please. Ah, okay. Sería, excuse me, do you know what time is it? Perfect. Christian, creo que no está. Daniel Bonilla. Yes. I'm here, teacher. Good Hello. evening. What time is it? Thank you, Ernesto.
Good evening, teacher. Hello. Do you have the time? Perfect. Fanny. Hi. Hello, Fanny. Could you tell me the time, please? Thank you, Francisco. Could you tell me the time, please? Yes. Hi. Hello. What time is it? Thank you. Fernanda. Creo que no. Jonathan, Eliel. Present teacher. Thank you. Uy, perdón. Could you tell me the time, please? Excellent. Antonio. Teacher, good evening. Could you tell me the time, please? Thank you. Edwin. Present. Excuse me, do you know what time is it? Yeah, perfect. Isaac, Jose Isaac. Good evening. Excuse me, do you know what time is it? Thank you. Karen. Hi, teacher. Do you have the time? Excellent. Vamos a ver. Luis Benjamín. No sé si está Benjamín. Marcela. Mayeli. No. Mayra. Melvin. What is the time? Thank you. Oscar. Good evening, teacher. What time is Hello. It? Perfect. Rigoberto. Teresa. Do you have the time? Okay. Xochitl. Okay. And Wendy. Present. What time is it? Thank you. Okay. Let's see different forms to express the time, diferentes maneras para preguntar la hora. Bien, antes de iniciar con esto de la hora también, vamos con what is your favorite family tradition? ¿Verdad? Entonces pueden comenzar las, esa sería speaking activity one. My favorite family tradition is, ¿verdad? Y comentan, no necesariamente tienen que describirla, pueden solo nombrarla. Si quieren describirla, pues también es válido, ¿verdad? Así que estoy pendiente ahí, quien me levante la mano del emoji para participar. Creo que van a haber un par de participaciones bien interesantes con respecto a esto. Bien, vamos con Eliel. Liz. Solo una consulta, ayer, sí. Porque, bueno, como nosotros aquí, bueno, aquí en la casa solo somos dos, y a veces está uno y a veces no está el otro, entonces, o sea, okay. No hay como una clave inventada o ¿cómo? Sí, si quiere puede hacerla inventada o comentarlo lo si tienen una cena especial o si... como tú quieras. Okay, simple. My favorite family tradition is the New Year's. Okay, New Year's Eve, que es año nuevo, ¿verdad? Muy bien, excelente. Vamos con Oscar y luego Melvin. In my family, no have tradition family. No, we don't have. We don't have family tradition. No. Okay. Only one or two? Only one. Okay. Okay, Oscar. Melvin, ¿qué tal tú? Hi, teacher. Hello. My favorite family tradition is birthday celebration. Excellent. Es una tradición. Birthday celebrations.
La familia se reúne, ok. Family together with comer pastel. Pastel. Hola, hola. Comer pastel. ¿Eh? Comer pastel, yes, and speak and spend time. Good. Thank you, Melvin. Daniel Bonilla, please. Good evening. Good evening. My favorite family tradition is tamales. Okay. That's nice. Tamales, chicken tamales, or meat tamales, or corn, porque hay tamales de elote, de gallina. Chicken tamales. Chicken. Yeah, very nice. And that's really good when you have tamaleada. People say, yeah, perfect, Daniel. Y siempre que se hace tamales, siempre queda para llevar. Eso es lo bueno. Okay, we go with Fanny and then Edwin. Okay, Fanny. Are you ready? My favorite family tradition is spartite and dinner. Okay, nice. And Edwin? My favorite family tradition is Mother and Father Day. Oh, yes. Mothers and Father's Day. Definitely really good. Remember that once in the year, una vez al año, we celebrate that. So, good. Alexis, please. My favorite family tradition is Christmas. Watch the movie with my sister, Mi Pobre Angelito, and yeah. Grinch, yes. All Christmas movies, películas de Navidad. That's a really good tradition. Yeah, very nice. Thank you, Alexis. Good. And that's a very healthy tradition because you can spend time with family. Es bien sano, puede pasar tiempo con la familia y todo eso. Okay. Karen, what about you? No sé si Karen está lista. Bueno. Tal vez podemos escuchar a Wendy. Okay. My favorite family tradition is the Christmas dinners. Yeah. Christmas dinner. La cena de Navidad en everybody eat a lot. Toda la gente come bastante. Yeah, perdemos la dieta. Thank you. Very nice traditions you have with your family. Bien, luego seguimos con los demás. Aquí tenemos lo siguiente. Tenemos el reloj y, así como les había comentado, tenemos cuando pasan 5 minutos, ¿verdad? 10 minutos, un cuarto, 25, y este es cuando son 30 minutos. Cuando ya pasa de acá, ya no se dice que ya pasaron tantos minutos, sino que faltan tantos minutos para que se haga la siguiente hora, ¿verdad? Creo que eso lo tenemos claro porque lo vimos en otra imagen. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Por ejemplo, it's 5 past 2, ¿verdad? Que son como 5 pasadas las 2. Sé que nuestra lógica no mucho, ¿verdad? Nosotros decimos las 2 y 5. Pero en la lógica gringa es así. Y así sucesivamente. It's 10 past 2. Entonces quiere decir que son las 2 y 10. Y así sucesivamente. Ya no tenemos dudas con respecto a eso porque igual hicimos ejercicios el día de ayer. Así que vamos a hacer el primer ejercicio. Que sería este. Aquí dice las 13 y 5, pero aquí sabemos que las 13 significa la 1. Todas son la 1 y tanto, la 1 y tanto, o faltan tanto para las 2.
volunteers for this? A ver, voluntarios. Esta hora está bastante fácil. Son 6. Y tengo otro reloj. Relojes, ¿verdad? Así que varios van a participar. Ustedes me dicen, está bastante fácil. Ok, vamos, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. O me dicen el color, ¿verdad? Oscar, comenzamos. Yes, number one. It's 5 past 1. 5 past 1, thank you. It's 5 past 1, thank you. Fanny? Okay, it's past 31. ¿Qué número? 3. 3, ajá. It's 1. It's 3 past 1. Ah, 30 past 1. Okay, good. Alexis? Okay, number 2. It's a 1:45. Quarter to? 2. 2:15. No, 1:45 sería. 1:45. Ajá. Porque son las 1:45, 1:45. Yo sé que confunde. It's a quarter two. Yes. Se escucha raro, ¿verdad? 1:45. Thank you. Jonathan. Hello. The color pink. Okay. The pink color. It's 10:02. Yes, perfect. Ernesto. Yellow. Okay. 1 past 1. Yeah. Okay. Vaya. Si vas a utilizar el past, sería 15. Ah. O quarter. Sí. Okay. A quarter past 1. Thank you. José Chicas, nos ayuda con el morado, please. Sería 20 past 1. Thank you very much. Yes, yes. Y aquí tenemos otros, ¿ok? Another 6 clocks. A ver, voluntarios, les doy un minuto para que vean la hora y sepan cuál me pueden contestar o cuáles me pueden contestar. Daniel Bonilla, okay, what number? 6. Okay. 2 o'clock. Easy. Fácil, ¿verdad? Thank you. Okay, Marcela. Number 2, 4 o'clock. Easy, right? Good. Edwin. Sería número 4. It's 1:30. Thank you. Good. Okay, vamos con Daniel Bonilla, no sé, no ha pasado todavía, creo. O sí, sí ya pasaste. Ok. Yes, teacher. Alexis, thank you. Ok, number 5. Yeah. Ok, sería, it's 11. Yes, it's 11:15. Good. And Wendy, tal vez no puede colaborar con number 1 or 3, please. Number 1. Yeah. It's 8:15. Thank you. And maybe we can have the participation of Mayeli, ¿está por ahí?
Okay, it is three. Quarter to seven. Okay, thank you. Quarter to seven. Perfect. Pueden ver, están bastante prácticos, no es cosa del otro mundo. A veces confundo un poquito, pero no es, digamos, gran problema. Ok. Vamos con, what is your favorite family tradition? Los que me hacen falta, y vamos a comenzar con Ernesto. Are you ready? Okay. My favorite family tradition is Christmas. Okay, Christmas. Okay, that's perfect. And what about if we go with Francisco? My favorite family tradition is celebrating the birthday of a family member. Yeah, that's something really special. Yeah, and you can include kids, you can include all family members. That's really positive. Okay, Karen, what about you? My favorite family tradition is celebrate Christmas or New Year and grandmothers. Okay, very nice. Thank you. You, Antonio, please. Yes, teacher. No. My My favorite family tradition is the meeting that takes place at Christmas. Excellent, Christmas time. Jose Isaac. My favorite family tradition is birthday, Christmas, and New Year. Okay, birthday, Christmas, and New Year. Yeah, thank you. Marcela? Yes, my favorite family tradition is Christmas dinner. Okay, yeah, good. And what about Mayeli? My favorite family tradition is a birthday celebration. Okay, yeah, birthday celebrations are always perfect. Rigoberto, are you there? Good evening. Good evening. Are you ready? ¿Está listo? Ready. Okay. My favorite family tradition is celebrating my grandmother's birthday. Okay, yeah, grandmas are always special. And Teresa, Lisa. My favorite family tradition is make tamales during Holy Week. Yes, Holy Week, during the Semana Santa. Perfect. Yeah, good. Okay, we're going to have a conversation practice about time, acerca del tiempo, acerca de las horas. Tenemos acá. Conversation 1 and conversation 2. En este caso, cuando ustedes vean, bueno, aquí tenemos lo siguiente. What time is the meeting? It starts at 6 o'clock. When is it over? It is over at 7:30. Wow, so long. Well, it might finish by 7:15. Dice, ¿a qué hora es la reunión? Comienza a las 6 en punto. ¿A qué horas termina? Termina a las 7:30. Wow, tan extensa. Sí, puede finalizar a las 7:15. En lugar de decir igual 7:15, pueden decir a quarter past 7 or 15 past 7. De igual manera, 7:30, pueden decir 30 past 7.
Bien, aquí tenemos también conversation number two, que es, what time is your first class? ¿Qué es tu primera clase? Is it at 8:30? Me too. What time is your last class? My last class is at 3:45. When does it finish? It at 5:15. Wow, so late. I know. Aquí igual pueden decir, en lugar de 3:45, pueden decir a quarter to four. En lugar de 5:15, pueden decir a quarter past five. No hay ningún problema. Las palabras que son bastante importantes son meeting, meeting. Starts, es importante esta S, starts, long, might, como decir maitro, sin la R y la O, might. Aquí es con una E, first, first. Y aquí la última es late. Esa sería parte de la práctica que tendríamos. Thank you, Alexis. Gracias por enviar la imagen como siempre. Así que denle una revisada ahorita a la conversación mientras organizo los equipos. Okay, see you in a moment.
It's time for the volunteers. These conversations are really easy. Son bastante fáciles. In short, y cortas principalmente. So let's wait for the others. Esperamos un poco más. Okay, Josué, who was your classmate? Liel. Okay. One aquí or two. Estoy. Okay. Okay. ¿Cuál? El dos, por favor. Okay. Empiezas tú, mira. ¿Quiere empezar? ¿Qué? Empieza. Va. Okay, what time is your first class? It is at 8:30. Me too. What time is your last class? My last class is at 3:45. When does it finish? At 5:15. Whoa, so late. I know. Thank you. Good. Vamos ahora con Antonio. Hello, teacher. Please. Karen is my partner. Okay, Karen. Hello. Okay, inicia Karen la conversation one. Okay. What time in the meet? It starts at 6:00. When it over? It is over at 7:30. Well, turn that. Well, I might finish by 7:50. Excellent. Bien hecho, bien hecho. Oscar. My teacher, my partner is Daniel Eduardo. Please. Daniel, ¿estás ahí? Yeah. Right, con number one, yo empiezo. Okay, go. Okay. What time is the meeting? It is starts at 6:00. When is it over? It's over at 7:30. Wow, so long. Well, I might finish by 7:15. Yes, it might finish by 7:15. Mm-hmm. 7:15. Okay, good. Vamos con Edwin. Hi, my partner is Marcela. Marcela. Yes. Conversation number two. Okay. Okay. ¿Comenzas? Okay. What time is your first class? It is at 8:30. You, what time is your last class? My last class is at 8:45. When does it finish? At 5:15. Wow, so late. I know. Wow, so long, ¿verdad? Well, so late, I know. Mm-hmm. Muy bien. Excelente, thank you. Bien, vamos ahora con la segunda speaking activity. If I had $1 million, I would buy
Y en este caso, se dice, ¿verdad? Yo compraría. Esta palabra would es un auxiliar, bueno, más bien es un modal auxiliar. ¿Qué quiere decir eso? Que esta palabra modifica la siguiente. Ejemplo. ¿Se recuerdan que les había dicho I would like? Me gustaría, ¿verdad? I would visit. Yo visitaría. Entonces, en este caso, yo compraría, I would buy, o yo invertiría, I would invest, I would travel, viajaría. Así sería el cómo se llama la respuesta. Let's listen to some of you. A ver si comenzamos con Eliel. A ver si estás listo, Eliel. Sí, hombre, siempre. Eso, excelente. Okay. Okay, if I had $1,000,000, I will buy a piece of land for $250,000 and build a water park, hire people, and make more money. Yeah. Very important. Buy, okay, acquire, and make more money. O sea, invertir. Puede ser en cualquier cosa, okay. But good point. $1,000,000, okay. Let's listen to Wendy. Are you ready, Wendy? If I had $1,000,000, I would buy a house and cars for me and my family. Thank you. Yeah. Car and house. Yeah, good aspects. Very nice. Imagino un gran carrazo que compraría ese Wendy. Thank you. En el caso de Jonathan, dijo piece of land, ¿verdad? Que un buen terreno, ¿verdad? Se compraría un buen terreno con esa cantidad. Thank you. Alexis, what about you? If I had $1,000,000, I will invest it. Okay, or ¿cómo se dice general? Mm-hmm. Generate. I will invest it or generate more money. Okay. Yeah. You can make the double if everything goes good, right? Thank you, Alexis. Okay, any other volunteer for this? Marcela, let's listen to you. Yes. If I have $1,000,000, I will invest in real estate. Okay, very specific. Thank you. Let's go with Oscar and then Antonio. Hi, I have $1,000,000. In first time, I'm not working more. Okay. Second, vacations. I work all the time. I will buy travel in the work. Yeah. Another good option. Okay. Not working and traveling around the world. Thank you, Oscar. Antonio? Yes, sir. If I had $1,000,000, I would invest in actions to save the forest and prevent the Willow Project from taking place. Okay, yeah, actions that always brings benefits, siempre trae beneficios, okay? Aunque sea un poco inestable, al final siempre trae ganancias. Yeah, of course. Thank you, Antonio. What about Rigoberto? Evening. All right. If I have $1,000,000, I would pay to reinforce the earthing wall in the neighborhood. No sé si se así se tendría que decir, lo hice en el traductor de Google.
pero sería como reforzar el muro de tierra que hay en, aquí en la colonia. El vecindario. Ok. Se escucha como necesario, muy necesario eso realmente. Sí. Y casualmente los muros no parecen, pero son caros. Son bastante caros. Ok, y con thank eso you. Me alcanzaría, creo. Imagínate lo que necesitas. Ok, thank you, Rigoberto. Fanny. Hi. If I had $1 million, first I would like to fix the my mother's house. And also I would like to buy a new house for my family. Excellent, yeah. Remember to fix our parents' houses are always good options. Thank you. Bien, continuamos. A esto se le llaman prepositions of time, las preposiciones de tiempo. Acá tenemos lo siguiente. On, in, at. ¿Ok? Necesitaré que me ayuden leyendo esto. Eliel, can you help me, please, with these four phrases? I don't know if Jonathan is there. Necesita Jonathan. Si no, vamos con Wendy. Please, Wendy. Okay. On Saturday? Yeah. January 23rd. 23rd, yes. On Monday, February 5th? 5th. On Wednesday morning. On Wednesday. Perfect pronunciation, Wendy. I like it. Okay, Rigoberto, can you help me here, please? In May, in 20... Puedes decirlo 2018, 2018, o puedes decir 2018. In 2018, in the summer, in the morning. Thank you very much. Okay, Alexis, can you help me with this part, please? Yes, at 2:30, at noon, at night, at midnight. Midnight, excellent. Midnight. Mm-hmm. Ahora, quiero que quede bien, bien claro esto. On se va a utilizar para los días, para cualquier día. On Monday, on Tuesday, bla, bla, bla. De lunes a domingo. Si quieren referirse a un día, tienen que decir on. Y eso se refiere a el sábado. Teacher, pero on no significa él. Es correcto. Pero así es como se nos referimos a los días. On. Ahora, para los meses vamos a utilizar in. Para todos los meses vamos a utilizar in. Pero si el mes tiene una fecha de una fecha, entonces vamos a utilizar on. Ojo con esto. Si solo utilizamos el mes, in May, in September, in November. Pero si lleva la fecha a la par, entonces ya no vamos a utilizar in, sino que vamos a utilizar on. De igual manera, miren, el día. O sea, entre más específico, se usa on. Entre más general, se usa in. Porque miren, aquí dice en el 2018. In 2018. Pero miren acá. On Monday, February 5th. ¿Verdad? Lunes 5 de febrero. Es súper específico. Entonces ahí se utiliza on. Y también podemos decir on Wednesday morning. También in sirve para in the summer. In the morning. ¿Verdad? En el verano, en la mañana. At, principalmente, se utiliza para la hora. También podemos decir at noon, es al mediodía. At night, en la noche. At midnight, en la medianoche. O a la medianoche. Entonces, ojo con esto. Con esto,
y con esto que puede confundirlos. Bien, les voy a mostrar más información. Bien. Tenemos acá. Complete the email using prepositions of time. Compare. Vamos a utilizar estas preposiciones. On, in, at. Para completar en esos espacios en blanco. Quiero que le den una leída y ya voy a pedir voluntarios. Muy bien, vamos a comenzar ahorita con Eliel. ¿Podrías iniciar tú? Es un correo electrónico, ¿verdad? Dice, ¿de quién lo manda? Fati 2018 at email.com para to Mary underscore to at email.com. El tema o el asunto es New Products Presentation. Vas a hacer desde acá hasta acá. Aquí está la línea roja divisor. ¿Ok? Perfecto. Hello, Fatima. Are you busy at Monday afternoon? Do you know about new products that the company launches? Thank you. On launches es lanzar. On. Entonces, on Monday. Okay, thank you. Okay. Vamos ahora con Mayeli. There's a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at 6:30. Yeah, thank you. Okay, what about Ernesto? I work until 5:15. Quarter to six. Quarter to six. Ajá, porque 5:15 sería 5:15, ¿verdad? Sería 5:45, cuarto a las 6. Okay. But I can meet you on the corner of Pierce Avenue and Main Street. Thank you. Okay, Alexis, can you help me with the rest? What? What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday. Thank you. On Sunday, and I can that day. Okay, let me know. Bye bye. Thank you. Very well. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? On Monday, at para la hora, in si solo es el mes, y on es para el día en específico, o una fecha en específico. Okay, let's move to the other part. Tengo más ejercicios para ustedes, no se preocupen. Acá tenemos prepositions of time. Si quieren, les doy un momento para que las anoten o tomen captura. Esto es importante para que tengan una buena noción de cómo se utiliza at, in, on.
Muy bien, gracias Alexis por enviar la imagen. Sí, Antonio, dime. No, no, teacher, error de dedo. Ah, no hay problema. Entonces, hay algunas que tienen como una secuencia lógica y sabemos dónde podemos utilizar on, in, ¿verdad? At. Otras veces hay que memorizarlo, pero sí tenemos claro que in es para fechas generales, en los noventas, ¿verdad? Y cosas así. On es para más cuestiones más específicas. Bien, vamos ahora a lo bueno de acá. Tenemos 14 ejercicios, ¿ok? La primera dice, my brother has a new job. He works in the evening. Basándose en el cuadro que envió Alexis, dele una revisada acá y ya pregunto por voluntarios. Recuerden siempre tener unas dos o tres opciones, porque a veces cuando me dicen, teacher, me la ganaron, se escucha bien sad, ¿verdad? Así que de tener otras opciones para completar las oraciones. En un momento pido volunteers. Muy bien, vamos entonces acá, volunteers, para que completemos. Recuerden, on, in, at, cualquiera de las tres opciones. Comenzamos con Edwin. Sería la number 14. 14, ok. Are you going to do anything? ¿Eso se pronuncia? Anything. Ajá. Anything. Luego are sería going special. To any... Uh-huh. Anything special, ¿verdad? In your building. Okay. Fanny. Number two. We are going bueno, to have acá... a payment. Perdón, perdón. Number two. Number two. We are going to have a picnic on Saturday. Yes. Afternoon. Sí. Solo una corrección. Aquí sería on. En, ¿cómo se llama? En birthday. ¿Verdad? Ahí vemos el cuadro donde dice on. My birthday. ¿Verdad? Entonces, ajá, podemos hacer. Aunque se escucha como que lógico, ¿verdad? Bien, pero bueno. Vamos con Oscar y luego Eliel. Number seven. Mm-hmm. Is my grandfather was born in the 1950s. Mm-hmm. En los 50s. Thank you. Welcome. Eliel en Marcela. Okay, the 15. I'm not going to watch that TV show. It starts at midnight. Yep. Thank you. Marcela, Melvin. Number 10. Mm-hmm. Are there any holidays in October? Yeah. Melvin, Alexis.
Hi. Seat number six. Yeah. Tom's birthday is not with Inks. Muy bien. Solo como tenemos January 14, ¿verdad? Pero hay fecha, ¿verdad? Ajá, como hay una fecha. Es on, entonces. Es correcto, es correcto. Ajá, si sí, estaba en esa duda, tenía esa duda. Uh-huh. A veces, entonces, aquí sí, donde por la digo... fecha, por, estaba viendo por la fecha que tiene. Es correcto, Melvin. Si solo fuera enero, sería January. Ajá. Correcto, ¿eh? Era es, son las cositas que más o menos confunden acá, pero vamos bien, vamos bien. Okay, Alexis. Okay. Thank you. Number five, I like to get up really early at sunshine when the birds start to sing. Thank you, okay. Sunrise. Y es cuando sale el sol, ¿verdad? Cuando okay. Amanece, yes. Birds, aquí aparece la palabra pájaro, ¿verdad? Birds start to sing. Thank you. Good. Rigoberto. 11. Okay, 11. Our school. Our school cafeteria open for lunch at noon. Yeah. La palabra cafetería es bien rara. Se dice cafeteria. A mí, honestamente, me gusta más café. Cuando le decimos café es una cafetería, pero cafeteria es bien extraño, pero así es. Thank you, Roberto. Karen. Number four. When is the meeting? It is at 2 o'clock. Thank you. Meeting. Como Miriam sin la A. Meeting. Thank you. Antonio. Okay. Hello, teacher. Number nine. Go ahead. My family and I like to ski in winter. Yeah. Thank you. Okay, vamos a ver. Por acá se nos está escondiendo Francisco. Hi. Yes. Number la 13. Okay, 13. Sí, vamos. We moved to big city. City, perdón, que no tengo los lentes. City. No, es que casi no se ve la C. Ajá, city. Ah, sí, city. Bueno, creo que es on. No, sería in. No. Para los años es on. In. Uh-huh. Ah, bueno, in. Confunde, pero ahí vamos. You. Bueno. You're welcome, Mayeli. Okay. Number 3 or 8 or 12? 12. What time does your son go to bed in night? Mm-mm. At night. Thank you. Okay. Vamos a ver. Wendy, que se me esconde. 3 or 8? 3. Mm-hmm. I finished my work in an hour. Okay. Teresa, ¿nos ayudas con la 8? Okay. Teresa, ¿puedes con la 8? Bueno, eso yo lo hago. We will be on time. You, my friends. Muy bien. Continuamos entonces. Bien. Vamos a hacer esto. Tenemos work functions, las funciones del trabajo. Entonces, vamos a elegir 3. Le voy a poner
dos, vamos a poner dos, porque son, es mucha información. Voy a poner el ejemplo acá. Miren, vamos a escribir on el día. Por ejemplo, on Monday, I send mails at 9:30, coma. On Friday, I have meeting at 10 o'clock. Ahí está el ejemplo. Pongo on el día, lo que yo hago y la hora at, ¿verdad? Necesito que hagan eso, ¿verdad? Dos días, igual dos actividades, dos horas. Les doy un momento para que los escriban en el chat y luego los leemos. Bien, comenzamos con
Eliel, please. And then Oscar. You okay, go, my friend. On Monday, okay. On Monday, I check inventory at 8 o'clock. On Wednesday, I have a meeting at 7:30 hours. Thank you. Oscar, ¿te hace falta la hora? Yes, in this moment I... Bien, no hay problema, ahí te espero. Edwin. On Saturday, I check the inventory at 7 o'clock. And on Wednesday, I have meeting. Pero tienen la reunión miércoles. Ajá, te faltó ahí la reunión del miércoles a la hora. Recuerda, miércoles, Wednesday, Wednesday. Bien, Alexis. Okay, on Friday, I load the truck at 7:30. And on Thursday, I'll call it per day at 2 p.m. Thank you. Wendy, please. Friday, I have meeting at 8 o'clock. On Saturday, I update the system at 11 o'clock. Eso, se te olvidó y se lo agregaste. Estuvo bien, estuvo bien. Okay. Bien, Mayeli. Okay. On Mondays, I got it. I got it in at 8:30, and on Fridays I check my salary information at 6 o'clock. Okay. Cuando dices I go in, ¿te refieres a que entras? ¿O a qué te refieres? Los ¿Perdón? Lunes. Los lunes, ajá. ¿Entro? Ah, puedes decir, I start work. Sencillo. Ah, ok. Es que ese go in at se escucha extraño. Ajá. Thank you, okay. Rigoberto. Okay. On Monday, I check information of customer at 7 a.m. and I prepare this information to print document at 8 a.m. Perfect. Oscar? Already. In Friday, me perdí, perdón, estaba. Ok, ¿necesitas tiempo? Sorry. Yes, please. Marcela. Yes, teacher. On Monday, I check my customer's information at 9 o'clock. On Friday, I have meeting at past to a quarter to six. Six. Thank you. Mayeli. Ah, no, ya pasaste, ¿verdad, Mayeli? I'm ready, teacher. Okay, Oscar. Yes, ya Teresa. Pasé. Yes, on Friday, I check program the next week at 9:30. And Saturday at 8:30, complete report. Okay. Solo que viernes se escribe Friday, pero sí se pronuncia Friday. Thank you, Teresa. Oh. On Monday, I check email at 8. On Saturday, I have meeting at 9:45. Muy bien. Thank you. Solo recuerda que se dice Monday, ¿verdad? Monday. 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 Excelente. Fanny, please.
Okay. On Thursday, I have a meeting, but on Wednesday, I check the inventory. Very nice. Miércoles, Wednesday. Wednesday. Perfect. Thank you. Bien, vamos a ver quién más me comenta sobre... permítame. Bien, tenemos este... Las otras conversaciones de la hora dice de la siguiente manera. Excuse me, what time is it? It's 10:30. I'm sorry, I understand. It is 10:30. Oh, thanks. 10:30 means 10:30. Yes, it does. So 7:30 means 7:30. Yes, you got it. Quiere decir lo siguiente. Discúlpame, ¿qué hora es? Y le dice, son 30 pasadas las 10. Y le dice, lo siento, no entiendo. Ah, son las 10:30, le dice. Ah, entonces, 30 pasadas las 10 significa 10:30. Así es. Entonces, 30 pasadas las 7 significa 7:30. Sí, ya entendiste. Entonces, ojo con esto. Cuando vean solo los números, digan la hora fácil, 10:30. Se dan cuenta que es un juego de palabras donde se les está explicando la manera fácil y la manera un poquito más complicada, ¿ok? Tenemos también conversación 4. When is the next bus? It is 8:15. 8:15. That's too early. I want to get a coffee. And what is the next one? The next bus is 8:45. 8:45. Oh, también puede decir 8:45. Okay, I can take that one. There is also one at 9:15. 9:15 is too late. I have class at 9:30. Don't miss it then. Lisa, ¿a qué horas es el siguiente bus? A las 8:15, ¿verdad? 8:15 pasada las 8. Y le dice 8:15, es muy temprano. Quiero un café y quiero ser el siguiente. El siguiente bus es a las 9:15. Y le dice cuarto a las 9, ok, puedo tomar ese. Hay otro a las 9:15. 9:15 es muy tarde, tengo clases a las 9:30. No lo pierdas entonces. Bien. Palabras clave. Half. Understand. Means you got it. Como decir Gary, pero con T. You got it. Quarter, early, quarter, also. Bien, tenemos otros compañeros que habían mandado también ahí sus funciones. Melvin, no habías pasado, ¿verdad, Melvin? No, teacher. Bien, puedes leerla, please. Ahorita. On Monday, I house a snap up a theory. And on Friday, I do work groups at 3:00. Okay, thank you. Vamos con José Antonio. Hola, teacher. Voy. Okay. It's on Monday, I have meeting at 6:00. On Friday, I check report at 8:00. Okay, excelente. Muy bien. Thank you. Bien, terminamos esa ronda entonces de funciones con respecto a la hora. Ya ven que está bien fácil decir el día, la función que tienen y la hora. Bien, quiero que le den una revisada entonces a la conversation. Voy a preparar la sala de los grupos.
me permite un momento, mientras pueden dar una revisada a la conversación. Okay, see you in a moment. ¿Te llegó la solicitud, Josué? Teacher. Hola. 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 What time is it?
Hola. Hola. Lo siento, me había salido, es que venía en la moto del trabajo. Sin querer siempre salí. Y conmigo estaba, ¿cómo es la cosa? Porque yo estuve practicando con Alexis. Aquí está bien raro porque es que seis sabemos en el ¿seis? Grupo. Sí, sí, tenés razón, acá estoy viendo que vemos seis. Esta es la principal, chale. Es que esta es la principal, esta es la principal. Okay, let's listen to some volunteers. A ver si escuchamos un par de voluntarios. Okay, tenemos a Antonio. Your partner is? My partner is Alexis, teacher. Okay. Okay. Please. Okay. Okay. When is the next bus? It is a 8:15. 8:50? That's too early. I want to get a coffee. And when is the next one? The next bus is a 8:45. 8:45. Okay. I can't take that one. There is also one at 9:15. 9:50 is too late. I have class at 9:30. Don't mention it then. Very nice. Thank you. Well done. A ver si Wendy nos colabora, please. Yo estuve con Fanny y con cuál de los okay. Dos. No, está bien, ahí, Wendy. Excuse me, what time is it? It is 10:30. I'm sorry, I don't know your nice un dying stay. It is 10:30. Oh, think I have passed as 10 minutes, 10, sorry? Yes. It does. So, 7:30, sorry? Yes, you got it. Okay, solo que 36 es 30. De ahí estamos bastante bien. Okay, thank you. Thank you. Vamos a ver acá, entonces. solo nos quedan que 18 minutos para terminar. Vamos con lo que nos hacen falta con la speaking activity número 2, ¿verdad? If I had $1,000,000. Muy bien, vamos a ver qué nos hace falta por acá. Mayeli, please. Okay, it is, if I have $1,000,000, I will buy a franchise to generate more money. Mm-hmm. Good point. You can generate more money. Very nice. Francisco, ready? I will, if I $1,000,000, I work
take a trip to Rome together with all my family. Very nice, Rome, good destination. Ernesto? It's incredible. Only one. And crazy to all dinner. Okay. All cash. All cash, todo en efectivo. Okay. Yeah. And Edwin? To go out with the family or by a car. Okay, nice, by a car. José Isaac creo que venía de camino, dijo, ¿verdad? Karen? Ya estoy, okay. Yes. Goodbye. House near of the lake. Oh, and beach. Okay, house near the lake. Very nice. Sí, Josué. If I had $1 million, invest in business. Ok. Es que venía en la moto, lo siento. De no trabajo. José, ok. Ok. Yes, invest in business. Invertir en negocio. Good. Good point. Melvin, no sé si ya pasaste. Hi, teacher. No, ahorita. Ok. If I have $1 million, I house buy a house and new car. Thank you. Okay. Y Teresa, no sé si está lista. Yes. If I have $1 million, I would buy what's with my whole family and invest more in my business. Okay. Thank you. Bien, solo nos quedarían prácticamente 14 minutos. Vamos a hacer la última práctica y con esto ya vamos a ir terminando, ¿verdad? 14 minutos. Tenemos conversation 1 and 2. Esta está bastante práctica porque se trata principalmente de rutinas o actividades de fines de semana. Dice la 1, what do you do on the weekend? Nothing important. I usually stay at home, watch TV, read a book. Just take it easy. What about you? I like to get outside. I usually take a drive, visit friends, or play sports. Oh, what sports do you play? I like to play golf and tennis. Do you play any sports? Not really, but I like to watch sports. La 2 dice, what do you like to do in your free time? I like going shopping and hanging out with friends. And you? I like cooking and baking things. Oh, yeah. What do you bake? I bake cake, cookies mainly. Well, I love to eat cookies. So share if you like. Okay, I remember you next time. Las palabras importantes son nothing important, stay. Just take it easy. Esta frase es bueno que la noten. ¿Verdad? Just take it easy. Es como solo relajarse, solo calmarse. Outside. Sports. Any sports, really. Hanging out. Bake, mainly. ¿Ok? Sería lo último, luego venimos para pasar lista y terminaríamos, ¿verdad? Vamos a practicar un poco. Gracias, Alexis, por enviar siempre las conversaciones. It's a pleasure.
Very nice, my friend. Los veo en un momento.
Alexis, ¿ya estás listo? No, it's a question. Okay, please. Con respecto a if, sé que es sí, pero when do you use if? Mm-hmm. Oh. Yo te digo. El if es un sí condicional. Quiere decir que no es una respuesta. Por ejemplo, ¿te gusta el café? No vas a decir if. Decimos yes. Entonces, el if sirve para hacer una oración que genere otra oración. Ejemplo, si tú trabajas, tienes dinero. Ya. Si tú llegas tarde, te hacen un descuento. Entonces, son dos oraciones, pero comienza con la oración if. Ya, para eso sirve. Se le llama condicional porque te pone una condición. Okay. Thank you, teacher. Okay. You're welcome. Eso se ve ya en el módulo 3, 4, creo. Se empiezan a ver los diferentes tipos de condicionales, pero para que tengan una idea. Ok, my friends. Bien, voy a... vamos a ver si tenemos volunteers. Solo serían dos equipos, ¿verdad? Para conversation one or two, me dicen ustedes. ¿Quiénes? Bien, Jonathan, vamos contigo. Conversation one or two. Okay, conversation one with Mayeli. Please. Okay. What do you do on the weekend? Nothing important. I usually stay at home, watch TV, read a book. Just take it easy. What about you? I like to get outside. I usually take a drive, visit friends, or play sport. Oh, what sport do you play? I like to play golf and tennis. Do you play any sports? Not really, but I like to watch sport. Very nice. Thank you. ¿Nos ayuda Benjamin con la dos? ¿Se puede? Bien. Bueno, si no está listo, entonces pasamos lista. Ustedes me comentan. Vamos entonces con... recuerden decir hi, hello, o goodbye. ¿Verdad? Present. Y... recuerden por favor terminar la unidad 3 el día de mañana. Los que no lo han terminado, pónganse al día, please, para que no se retrasen, porque el sábado temprano, a primera hora, antes de las 8, ya, bueno, de hecho el viernes en la noche pasó notas. Doy la última revisada el sábado a las 8 de la mañana. Entonces espero no tener problemas pendientes, por favor, con eso. Y gracias por lo que van avanzados. Muy bien, comenzamos con Alexis. Hi, teacher. Hello, Daniel Bonilla, creo que se retiró. Cristian no está. Ernesto. Hi, teacher. Thank you, Fanny. Hi, teacher. Francisco, thank you. Fernando no se conectó. Hi, teacher. Okay. Jonathan. Hi, teacher. Thank you, Antonio. Hi, teacher. Good. Edwin. Hi, teacher. Goodbye. Bye, Isaac. Hi, teacher. Hi, Karen. Hi, teacher. Hi, Benjamin. Hi, teacher. See you. Okay. Benjamin, necesito que te pongas muy al día con las notas. Okay. Así que revisa la plataforma, porfa. Gracias. Marcela. Hi, teacher. Mayeli, hello. Present. Thank you. Melvin. Present, teacher. Oscar. Sí, teacher. Very nice. Me caen bien unos zorritones, teacher. See you tomorrow. Gracias, gracias. Ya me escucharon, ¿verdad? Con eso he estado sobreviviendo, mira. Creo que estoy en la etapa de adolescencia ahorita.
Creo que unos cuantos son popos, creo que. Voy a tomar ahí un par de medicina. De caña rica, caña. Creo que eso es lo que necesito. Caña rica. Caña rica. La trenzuda. Es posible que. No me estén dando idea. Sí, porque todavía juega. Todavía juega, no se puede. Rigoberto. Luego Teresa. Wendy. Present. Okay. Present. Thank you, my friends. Los veo entonces mañana, ¿verdad? Adelanten todo lo que puedan, con lo de las unidad 3. Recuerden, solo nos quedan 6, quiero ver. Sí, nos quedan 6 clases mañana y solo la otra semana. Y luego van a estar libres, ¿ok? Have a good night. Pasen buenas noches. Bye bye. Have a good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.